Existen muchos métodos de estudio y cada uno de ellos responde a necesidades específicas de profundización, memoria y manejo de la información. Es así como el momento de estudiar para la prueba de ICFES debe seleccionar un método de estudio y un método para tomar notas y consignar la información que luego vas a alimentar con tu método de estudio o tus métodos de estudio. Por ello mismo creo que es más importante primero que aprendas a tomar notas y luego a repasar esta información por medio del método que desees. Para empezar, deberías tener a la mano una serie de elementos básicos para la toma de notas, como lápiz, colores y hojas. Lo que yo te recomiendo es que uses los elementos que tengas a la mano, por ejemplo, un cuaderno y los elementos regulares que usas para tomar tus clases. Ahora, si lo quieres hacer mucho mejor y para que tus notas sean más profesionales, es decir, que de ellas puedas sacar el máximo provecho, lo que deberías usar es un bloc de notas amarillas, debido a que sobre este tono de papel suele ser más simple trabajar, visualizar y estudiar en las noches, debido a que se trata de una tonalidad de color mucho más suave que no te va a cansar. Para escribir, usa por lo menos de 3 a 4 colores y asigna a cada uno de ellos una función específica. Por ejemplo, rojo para ti, títulos y preguntas, negro para textos explicativos y definiciones y azul para ampliaciones de conceptos y notas personales. Ahora, si lo que quieres es solo una tableta, deberías tener presente que las recomendaciones de color de lápiz y tono de papel o fondo de la nota deberían ser más o menos iguales a las que harías con un papel y un lápiz real. En segundo lugar, selecciona el tema de estudio. Este lo puedes encontrar en algunos de nuestros videos que te voy a dejar por acá, en los cuales te explicamos los temas que evalúa el ICFES en cada una de las materias. Con el tema estudiar ya seleccionado, debes empezar a estudiar teniendo presente que la información consignada debería estar dispuesta de la siguiente manera: títulos, ideas principales, contenidos y explicaciones. Asimismo, debes tener presente que la información debería responder a una estructura que permita una mejor apropiación del conocimiento, por lo cual debes disponer títulos, ideas principales, contenidos y explicaciones para que den cuenta de preguntas, evidencias y conclusiones. Es decir, las preguntas que podrían surgir de este tema, las evidencias que el mismo texto presenta para sustentar una respuesta y las conclusiones que te sugiere el texto, es decir, el resultado del procesamiento de la información en tu cerebro. Así, si vas a estudiar cualquier tema, lo que deberías tener presente es que vas a prepararte para una prueba que tiene un alto grado de preeminencia o interés porque tú puedas dar cuenta del conocimiento que tienes, además de demostrar una cierta capacidad de uso de ese conocimiento, por lo que la simple memorización no va a servir del todo. Si clasificas los temas de esta manera, vas a ver que lo que estudies vas a estar más enfocado con la forma en la cual el ICFES elabora las preguntas, pues casi que estás trabajando sobre la lógica interna de la estrategia evaluativa que tiene ICFES. A la hora de estudiar de forma eficiente, no hay nada más efectivo que entender lo que nos están evaluando para saber lo que deberíamos estudiar y la forma en la cual deberíamos hacerlo. No tener esto presente sería dejar nuestra preparación a la deriva, pues simple y sencillamente estaríamos estudiando una enorme cantidad de información, pero ella misma carecería de orden y propósito.